Bueno, pues un gusto recibir al candidato del Partido Verde a la alcaldía de León, Sergio Contreras Guerrero. ¿Cómo estás, Sergio? Ya esto se acabó prácticamente. 10 días de campaña. Nueve días y contando. Todavía cada día es importante en una elección tan complicada por todo lo que implica, ¿no? Un mundial en plena elección, buenos resultados. La gente te hace caso todavía cuando vas al... Fíjate que sí, ayer tuvimos un evento, yo estaba un poco escéptico por el Día del Padre. ¿No lo pusiste a la hora del partido? No, por supuesto que no, vimos el partido en casa de campaña con todo el equipo, pero la verdad es que muy bien la disposición de la gente a acudir al evento que tuvimos en San Juan de Abajo, luego estuvimos también en Las Joyas. Creo, Arnoldo, que hemos logrado, y no nada más lo digo de ahorita, sino el trabajo que he venido haciendo como regidor, como diputado, he logrado generar en la gente la confianza de que podemos construir por los próximos 3 años un gobierno de una manera diferente, como lo he dicho, en el cual podamos constituir el Consejo de la Ciudad, que haya una participación de todos los sectores en la elaboración del programa de gobierno, un programa de gobierno realista, presupuestado a 3 años, y que no caigamos en propuestas pues fantasiosas como las que están dando ahorita muchos candidatos, sobre todo el candidato oficial, que pareciera como... Dice que propone algo todo, que cada vez que lo atacan propone algo. Imagínate, pero más bien debería haber sido al revés, que cada vez que lo atacaran siendo alcalde resolviera o compusiera algo. Porque aquí hay una circunstancia que hemos venido diciendo. Hay 2 escenarios que la gente debe valorar. Un candidato que se está reeligiendo. Cuando se aprobó la reelección era para que la ciudadanía valorara el trabajo de los funcionarios y determinara si le volvía a dar o no el beneficio de seguir gobernando. Bueno, hoy tenemos las y los leoneses esa oportunidad de revisar el trabajo de Santillana y determinar si vale la pena que esta ciudad, que se ha convertido en una de las más violentas, más inseguras, más contaminadas y más pobres, con una movilidad estrangulada, pues vale la pena que se le vuelva a dar la oportunidad o venirnos a donde hay un proyecto que es para la participación total de la ciudadanía. Pero parece que no pasa nada para ellos. O sea, ¿viste lo que pasó ayer en Altacia, las imágenes estas del robo a la tienda Maxtor? A ver, estamos viviendo una ciudad totalmente emproblemada, en donde lo más triste es la ceguera del gobierno. Por eso digo mucho en el recorrido que hago a las colonias, Arnoldo, que esta ciudad nos hemos vuelto ciegos, sordos y mudos por una circunstancia del gobierno. El gobierno desconoce y no quiere tener una visión de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia que hay. Lo primero que tenemos que hacer como gobierno para poder atender un problema es reconocer que existe, hacerlo visible. Pareciera que en León todo está muy bien, que no hay inseguridad, que el agua no falta, que las vialidades están perfectas, que las ciclovías están bien hechas, que el transporte es bueno y aparte que es barato. Por ahí se aventó la de que ojalá, que él estaba confiado que la gente ya se le había olvidado el aumento del transporte. Eso no es cierto. Cada lugar al que vamos la gente mienta el aumento del transporte, hace una constante exigencia en el tema de infraestructura social. Se olvidó por muchos años, Arnoldo, el tema de la infraestructura social. Tal pareciera que solamente se preocupaban por el gobierno de la macroeconomía, por impulsar los desarrollos de los polígonos industriales, pero no por hacer una articulación correcta. Entonces, hoy tenemos una desigualdad terrible en el municipio que tenemos que atender. Yo lo que he ofrecido es que mi gobierno va a ser un gobierno que va a atender a la gente, va a tener prioritaria en políticas sociales. Tenemos que generar acciones contundentes para estas brechas de desigualdad, irlas acortando. 3 años son pocos, pero si seguimos ciegos, sordos y mudos ante la problemática, esta ciudad va a convertirse en la peor ciudad del país. A todos los candidatos que nos visitan les pregunto lo mismo. ¿Cómo están sintiendo el ánimo del electorado, la temperatura social? O sea, ¿está enojada la gente? ¿Está decepcionada? Está muy enojada. ¿Qué va a determinar un poco el sentido del voto? ¿Impacta más en ciertos sectores? A ver, es una experiencia que no cualquier ciudadano tiene, recorrer en 60 días de campaña. 60 días, no toda la ciudad, porque es imposible, pero gran parte. Hoy, ¿qué balance te harías tú personalmente? ¿Qué dirías? ¿Cómo sientes a la ciudad en la que vives? Enojada, decepcionada. Hay hoy un malestar que es entendible,
creo que todos nos podemos sumar a ese malestar, porque todos en los últimos 3 años hemos padecido algún acto de inseguridad o nos hemos sentido con miedo en esta ciudad. Decirte que al inicio de la campaña veía yo más enojada a la gente aunque tú no tuvieras la responsabilidad de las acciones de Santillana, la gente no distinguía. Afortunadamente. Te reclamaban a ti. Claro, reclamaban a toda la clase política. Los partidos éramos la misma porquería. Los partidos no funcionaban. ¿Tu imagen se había penetrado como regidor? ¿Te habías posicionado? ¿Te reconoces? Había varios lugares en donde sí había una distinción de mi trabajo. Pero déjame decirte que conforme fue pasando la campaña, el coraje era hacia el que no da resultados y hacia nosotros un buen recibimiento y decir que más nos valía que nosotros sí cumpliéramos porque éramos la última esperanza de León. Entonces yo creo que en este tema ha habido una muy buena sinergia en que la campaña ha permeado y lo que ha permeado no son propuestas. Yo lo he venido diciendo a lo largo de estos 51 días. Yo no vengo a proponerte 4 parques, hacer la 5ª etapa del CID porque sería irresponsable. Yo vengo a proponer una visión de cómo vamos a lograr bajar los índices de inseguridad, cómo vamos a generar la convivencia que está muerta en León, cómo vamos a activar una ciudad que no tiene la movilidad que deseamos, cómo vamos a una verdadera participación ciudadana donde en los consejos no estén los amigos del alcalde, en donde el contralor no sea carnal, en donde realmente hay una participación de las cámaras, de los colegios, de las asociaciones civiles, de las universidades. Y esto es a través de 3 acciones muy contundentes. La primera es generar el Consejo de la ciudad para hacer un programa de gobierno que venga presupuestado por 3 años y donde no andemos inventando ni fusilándonos propuestas. La segunda es que este Consejo de la Ciudad revise. El dinero no alcanza. No. El dinero de 3 años no te alcanza para impactar. Pero mira, por eso es que tenemos que decir, a ver, el proyecto que vamos a construir todos, a partir de que me entreguen la constancia electoral hasta la toma de protesta, es un proyecto que cuesta, vamos a ponerle un número, 26 mil millones de pesos. Y lo vamos a trabajar todos, Arnoldo, inclusive también todos ustedes como comunicadores. Y el tema es, esos 26 mil, yo tengo 18 mil como ayuntamiento en 3 años. Quiere decir que nos falta una parte, que hay que salirla a buscar. Héctor ha sido el presidente municipal que menos ha gestionado recursos. Pero tienes 18 mil, pero tienes nómina, tienes... No, bueno, pero el tema es que ya incluye todo. Acuérdate que un presupuesto trianualizado incluye todo eso. Incluye la nómina, incluye los proyectos, incluye la inversión. O sea, es hacer una revisión integral, porque no podemos arrancar con un programa el cual estamos haciendo, por ejemplo, acciones aisladas. Vamos a lograr que no haya deserción escolar. Bueno, tenemos 100 mil alumnos afuera. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hoy en día el programa de gobierno actual dice con 7,800 becas y 11,000 paquetes escolares. ¿Eso no ayuda a bajar la incidencia? ¿Eso no ayuda a mejorar la participación de los estudiantes? Entonces, hay que hablar con realidades. ¿Tenemos que hacer un gran programa de becas? Bueno, ¿qué tenemos que quitar? ¿En dónde tenemos que conseguir recursos de la Federación y del Estado? Y yo lo he dicho, gane quien gane, la presidencia de la República, la gubernatura, ojalá el próximo presidente de México sea José Antonio Meade, el próximo gobernador Felipe Arturo Camarena. Pero si ese no fuera el caso por la decisión de la ciudadanía, yo voy a trabajar con quien sea. ¿Por qué? Porque de cada peso de León, 80 centavos viene de la Federación, claro, de los 300 mil millones que genera el municipio, que se van... Del Estado nada, ¿eh? Es que pasan de la Federación al Estado y del Estado para acá. Al final, cuando el gobernador se placea y dice... Les voy a dar, no viene siendo más que un presupuesto federal, porque el Estado genera 5 mil millones de pesos, el municipio genera 500 millones de pesos y el Estado tiene 87 mil millones de pesos, 82 mil que vienen de la Federación y del municipio, pues prácticamente todo viene de la Federación. Entonces, hoy tenemos que generar que, mira, yo me he comprometido a 3 cosas, ser un presidente municipal de tiempo completo. Un presidente municipal que no se vaya de vacaciones, un presidente municipal que atienda personalmente, desaparecer la dirección de agenda y eventos que nos cuesta una millonada al municipio, un presidente que esté en colonias, que esté con los consejos, que se reúna con la sociedad civil organizada, que se vaya a las comunidades, que atienda personalmente con sus directores. ¿Eres partidario de la figura del City Manager? Sí, claro. Que propone el Observatorio Ciudadano. Sin lugar a dudas. De las propuestas del Observatorio, de las 13 propuestas, de las propuestas del Ibero, de las propuestas de los colegios, todas son muy
muy importantes. Y en caso de del Observatorio Ciudadano, yo solo te podría decir que hay una que vamos a intentar, pero que dependemos de una reforma federal y estatal, que es la de que el Consejo de Contraloría Social pueda nombrar al contralor, porque este es un esquema que viene con la ley anticorrupción federal y estatal. O sea, ahí tendría que venir una reforma. Lo que yo me comprometo es, hoy la ley establece que la Comisión Especial de Contraloría, que integran todas las fuerzas políticas, y el presidente municipal propongan la terna. Yo no me meto. Yo no meto mano en la terna e inclusive pediría la participación de todos los colegios y ojalá que fuera una mujer. Creo que el perfil para Contraloría sería idóneo de una mujer. Bueno, es importante. ¿Cómo está la composición de un posible gabinete tuyo? ¿Tendrías mujeres? Sí, he establecido y el compromiso que he hecho junto con las regidoras y la fórmula de síndico y síndica es que tengamos 50 y 50. 50% de mujeres en las posiciones de primer mando y al igual que en las de segundo mando. Tenemos que hacer un equilibrio, tenemos que darle la oportunidad al empoderamiento de la mujer, si no, pues estamos como siempre, claro, haciendo discursos que son nada más vacíos. Ya dijo el candidato del PAN, Diego Sinue, que se va a llevar mujeres, pero que no se va a estresar por el 50-50. No, bueno, es que va a haber más que con Marquez, o sea que si hay dos ya hay más. Nos tenemos que estresar por el empoderamiento de la mujer. El tema de seguridad, he visto lo que está pasando, que no cesan los crímenes violentos que están asociados a una particular fenomenología que es crimen organizado, pero también empiezan a proliferar los asaltos. Que digo, ayer en Altacia esta persona armada a las 9 de la noche saliendo el Día del Padre, un centro comercial, puede ocurrir una desgracia, ¿no? No, tú sabes supuesto, qué clase de gente, con qué claro, escrúpulos, qué frialdad tienen, si están drogados o no, si están sobrios. O sea, es un lugar público, ¿no amerita de algún tipo de esquema de vigilancia privado, propiedad del propio centro comercial, la policía? Digo, no puede dejarse pasar, ¿no? El tema de la seguridad, como bien mencionas, es prioridad. Es prioridad que tenemos que hacer la construcción del próximo proyecto basado en dos acciones importantes. Una es la que le corresponde completamente al municipio. Esto de delegar la seguridad y responsabilidad al Estado y a la Federación, pues es solamente no asumir el problema. Tenemos que trabajar en una composición muy fuerte de la Policía de León, del tema de la academia, de las tecnologías que se utilicen, así como de la capacitación que se le dé a los elementos para contar con una policía dignificada y fortalecida. Pero el otro tema que es fundamental es la convivencia. Está demostrado que para poder lograr seguridad en un lugar, si no fomentas la convivencia y la construcción de tu tejido social, puedes estar aventando dinero a un barril sin fondo. Hoy te digo, tenemos alrededor de 100,000 jóvenes que no van a la secundaria o a la preparatoria, que no están haciendo un oficio o no están incorporados al sector económicamente activo. Entonces tenemos que empezar a ver todos estos problemas desarticulados. Los índices de drogadicción del municipio son altísimos. Somos el municipio con mayor suicidio juvenil, Arnoldo. Es un tema que tenemos que atender, porque son temas que hablan de una descomposición de nuestra sociedad, que hablan de que no ha habido una atención a muchísimas acciones importantes. Hoy requerimos psicólogos en el gobierno municipal para generar y tender puentes de acompañamiento a todas estas familias que detectamos que hay hijos drogadictos o que hay hijos que están en el crimen o robando o asaltando, a veces nada más por el simple hecho de hacer algo. Entonces, esta situación... No, de allegarte de información, que ya no todo permite tomar soluciones. Exactamente. ¿No? Y ser un presidente que esté al frente. Un presidente que no se escuda en un centro de inteligencia, que no se escuda en el Estado. A ver, en el municipio están pasando cosas. Tú como regidor fuiste crítico de algunas de ellas. Creo que amerita tocarlas, aunque ahorita estás en campaña, porque, bueno, fueron parte de la herencia, claro, de López Santillana. El tema de Zapal. Finalmente se da el cambio del director y traen un refuerzo de lujo. No sé si como Rafa Márquez, ya un poco veterana, la ingeniero Angélica Casillas, pero sin duda muy capaz, ¿no? Una mujer que conoce el tema. Conoce el tema en otro nivel. Que en el tema del zapotillo, en el tema de cómo sí, es una gran gestora de políticas relacionadas con el agua, que aquí va a venir a la distribución del agua, a cobrarla a tiempo. Claro. Pero bueno, no deja de ser un mensaje de que les importa el tema. Y ocurre después de una crisis de abasto, porque avisos de que había problemas en Zapal desde hace mucho tiempo. Perdón están que te claros. Interrumpa. Que viene a ver que les importa el tema o que les tronó en plena campaña electoral. Nosotros estuvimos de las últimas 10 colonias
por lo menos en 4 nos dijeron que faltaba abasto de agua. Entonces, bueno, pues si los candidatos también del gobierno, del PAN gobierno, están en campaña recibiendo las mismas, pues han sido con un recibimiento en contrario. Por eso yo creo que se adelantó este tema. Y yo te diría que en el próximo gobierno que voy a encabezar, a mí no me importará de qué color sean las personas. Angélica es una mujer capaz y si da los resultados que se requieren puede seguir al frente de la dirección del organismo. Pero hay un tema bien importante. León, en el tema de desabasto, seguimos viendo al zapotillo como la solución primaria. Creo que tenemos que empezar a generar ya acuerdos y negociaciones con Conagua para ver 3 temas fundamentales. 1, el tema del cultivo del agua o el tema de los bordos, que es una solución inmediata al problema que estamos teniendo de escasez. 2, el tema de poder generar el tema de tanques tormentas para la captación de agua de lluvia. Ante una poca atención del efecto cambio climático, estamos teniendo lo que vemos hoy, que en un día puede pasar la lluvia de un mes. Y desgraciadamente no tenemos la capacidad para captarla y poder hacer uso de ella posteriormente. Entonces, tenemos que empezar a generar estas políticas porque esto va a seguir pasando, Arnoldo. Va a haber momentos en los que ya en un día va a llover lo que en 2 meses en vez de hoy un mes o de 20 días. Entonces, estos temas también tenemos que ver la eficiencia y la cultura del agua, que tengamos que ver el tema de las fugas, las tuberías viejas para poder hacer sustituciones y la otra. Zapal tiene que atender el tema de los pozos clandestinos y el tema de la curtiduría para efecto de que también el cobro del agua sea parejo para todos y equitativo y no haya concesiones. No se ha manejado así. El Consejo de Zapal es un club de Toby. El Consejo de Zapal debe de tener una reingeniería como todos los consejos de León, en el cual exista una verdadera representatividad por sector, por edad y es por género. Es increíble que no hay una silla para un representante de los usuarios. No, no lo hay. Mira, te pongo el caso de la feria, que también ha sido el patronato muy señalado. No existe una silla para Canaco. Por ejemplo, o sea, son cuestiones absurdas que pareciera que esta ciudad se ha construido a los intereses del PAN gobierno, Club de Toby llamado PAN gobierno. De unos cuantos también. De unos cuantos. Muchos empresarios amigos. A ver, renunció o se fue o la corrieron Leslie, la directora del C4. Yo la información que tengo es que se fue por cuestiones de salud. Eso se dice oficialmente. Oficialmente. Pero también había un tema ahí, ¿no? C4, ha habido una... reclamo. Las cámaras de vigilancia en la ciudad, sí, ¿no? C4 es el que se encarga pues, de la atención. Leslie Melchor es su nombre. Sí, así es. Había 2 señalamientos. Creo que C4 no había sido la unidad que requeríamos para la seguridad del municipio. Qué curioso que ocurra con el alcalde interino. Bueno, nunca pasó con el alcalde López Santillana. Fíjate que a pesar de que yo tuve grandes diferencias en varias sesiones con Luis Ernesto, debo reconocer que Luis Ernesto en 40 días ha hecho lo que Héctor López no pudo en 2 años, 6 meses. Y esto es algo muy serio, porque se está reeligiendo a Santillana, ¿no? Entonces, por eso estoy convencido de que hoy la ciudadanía tiene muy claro el proyecto que estamos representando en el Partido Verde. Decirles nuevamente que vamos solos, Arnoldo, porque hoy aparecieron algunos espectaculares en donde salía por ahí un tema de confusión, una guerra sucia. Ya vamos a presentarle las quejas correspondientes. Sí, hombre, pusieron ahí que votes por los dos. Imagínate, así de miedosos andan. Pero realmente, bueno, vamos a presentar las quejas correspondientes. Nosotros estamos muy convencidos y estamos convenciéndonos juntos de que hoy tenemos que trabajar con una verdadera apertura. La transparencia no debe ser discurso, la transparencia debe ser la acción de todos los días de un gobierno. Tú presentaste ya tu 3 de 3. Ya presenté mi 3 de 3. El que nada debe, nada teme, nada hay que ocultar. Tú me conocen muchísimos de los que nos están viendo y saben que siempre he actuado con congruencia, con transparencia. Y así va a ser el gobierno de la próxima administración. Te pongo un dato. Hoy es un tormento acceder a la unidad de información para que nos den respuesta de qué hace cada funcionario, en qué se gasta el dinero. Mi propuesta es que ahora puedas hacer las solicitudes directamente a las dependencias sin tener que pasar por la unidad de acceso a la información y que la dependencia tenga 5 días hábiles para contestarte sí o sí directamente ella. Si tú se la presentas a la oficina del presidente municipal, la presidencia municipal, la secretaría particular, te contestará sobre mis gastos, sobre mis actos, sobre mi agenda. Ya no esperar a que a través de la unidad de acceso ahora pase allá y entonces se hagan unas encubrimientos terribles. Es muy tortuosa la forma. Es tortuosa y quiero simplificarla para que verdaderamente hablemos de transparencia, hablemos de una rendición de cuentas que se pueda sentir por la ciudadanía.
Están mandando muchos saludos. Imelda Bernal Torres. A muchos saludos. Gregorio Lozoya. Igualmente dice, saludos. Dice Héctor que aplicará tus propuestas, a excepción del Contralor Carnal. Laura Roa, que también está con el Partido Verde. Gracias. Diego Bernal, gracias. Candidato para León. Ah, muchas gracias, se los agradezco. Muchas gracias a todos. ¿Tus redes sociales te estás comunicando? ¿Estás haciendo interacción? ¿Estás polemizando? Muchísima. La verdad es que las redes sociales son una gran herramienta y en campañas nos ayuda muchísimo a llegar a lugares en donde a lo mejor por el tiempo de la campaña no se ha podido. Por ahí se han pedido que nos den, bueno, nos han pedido citas para ir a sus colonias, las hemos atendido. Mis redes son SC Contreras MX. Ahí están conectadas las tres: Twitter, la fanpage e Instagram. Las están ahí transmitiendo y déjame decirte que hemos tenido una gran participación, nos han dado propuestas, nos han dado muchísimas también señalamientos sobre cómo poder hacer más eficiente algunas acciones del gobierno y por eso el Consejo de la Ciudad, el cual estaremos presentando ya como modelo oficial esta semana, pues vamos a demostrar que la inclusión y la participación ciudadana con Sergio Contreras no va a ser un discurso. Viene José Antonio Mida a un evento en León del Partido Verde, es candidato del Partido Verde a la presidencia de la República. Te has tratado de distinguir de los periodistas, aquí puede haber algo de confusión. ¿Y qué se va a hacer mañana? Digo, hoy en la tarde conmigo. Mira, es un evento en donde se hará como un cierre del candidato a la presidencia de la República. Lo hemos venido diciendo, sí hay gente que nos dice van solos, sí vamos solos. Y Mid es un ciudadano, no es un priista. Si Mid hubiera sido un priista, tal vez no hubiéramos ido en esa coalición. Nosotros estamos convencidos que José Antonio Mid es el ciudadano que tiene la visión para poder resolver grandes problemas de esta ciudad y de este estado y de este mundo y de este país. Va en tercer lugar, Sergio, también, en Guanajuato. Va en segundo. ¿Quién dice? Va en segundo. Ya varias encuestas le dan en segundo lugar. Bueno. Pero mira, lo importante aquí es que la gente sepa, Arnoldo, que vamos solos, que el Partido Verde no va en coalición. Van a entregarles 6 boletas. O sea, quien quiera votar por ti o por mí tiene que votar el verde. Solo verde. No solo verde. Nada, ni doble voto, ni nada. Quien quiera votar por Sergio Contreras, por los diputados, por Felipe Arturo Camarena, por el Senado, solo verde, al igual que por José Antonio Mid, solo verde. Y la verdad es que en Guanajuato, en León, el crecimiento del Partido Verde ha sido muy fuerte. Y esto es por la confianza que hemos estado generando. De verdad hay gente que todos los días nos lo reitera. Hay de ustedes donde nos fallen y mi respuesta es, nosotros no vamos a fallar como ya falló el sistema de Héctor López Santillana. Muy bien, el evento de Mid es hoy 6 de la tarde. 6 de la tarde en el Domo de la Feria. Con solo verdes. Solo verdes. Sergio, gracias. Has tenido mucho que hacer a las 6 de la tarde, pero yo te agradezco razón de más. Para agradecerte tu presencia aquí. Hombre, un gusto estar siempre aquí con todas y todos ustedes. Recordarles mis redes sociales, scontrerasmx, para que todas sus propuestas, todo lo que ustedes nos quieran transmitir, he estado contestando yo la gran mayoría de ellos, también la gente que nos acompaña, y ahí estamos a la orden. Este 1 de julio, vota solo verde. Te sigo diciendo los comentarios. Imelda Bernal dice que a Héctor le llaman la impresora porque está copiando todo. Pero Gregorio Lozoya dice que ya perdiste votos con tu apoyo a mí. Todos los comentarios bueno, pasan al aire. Gracias. Sergio, muchísimas gracias. No bajas el ritmo de aquí al final, ni aunque haya mundial. No, por supuesto que no. Y qué bueno que ganó México. Ahora vamos con Corea también a ganar. Muy bien. Sergio Contreras Guerrero es candidato a la presidencia municipal de León por el Partido Verde, únicamente por el Partido Verde. Regreso en un momento.